tenemos que salir, no podemos estar en una burbuja. Tampoco, porque eso nos puede matar también. ¿Arraste? ¿Es la madre? Miren, chicas, mi mamá ya le echó la zanahoria, porque la zanahoria... Buenos días, estamos aquí en el trabajo de Iván. Vamos a ir a ver otro trabajo, pero pues aquí estamos, chicas. Le he perdido poquito, pero bueno, ya regresando con ustedes. Ay, chicas, Iván me trajo aquí a ver un trabajo, pero está tan caliente. ¿Y qué creen? Que me andaba del baño. Y yo así como que, ¿cómo voy a hacer el baño? Si no hay gasolinerías aquí cercas. Y gracias a Dios encontré una, chicas. Encontré una gasolinería cercas. ¿Y qué creen? Que me compré un ticket. Vamos a ver qué gano. A ver si gano algo. Espero que gane algo, chicas, porque me gasté $10 en este ticket, chicas. Ay, qué rico se siente cuando uno hace de la pipí. Disculpen, pero cuando uno hace de la pipí, chicas. Qué rico se siente. Ahora tengo que regresar a donde estaba Iván. Pero ¿saben qué es lo peor? Que no sé dónde fue. Iba a agarrar mi teléfono para mandarme la ubicación, y ¿qué creen? Que no la mandé porque mi teléfono se cayó para abajo y estaba manejando, entonces ya no pude. Entonces ahorita voy a tratar de irme por donde me vine. ¿Sí hace sentido eso? Irme por donde me vine. A ver qué pedo, chicas. Pero bueno, espero que se le estén pasando padre el día de hoy. Y nos vemos al ratito. Ya llegamos, gracias a Dios ya llegamos. De una larga ida por cheques y todo. Pero no les grabé porque era puro camino, andar para allá y para acá manejando. Y pues, ¿para qué les iba a grabar algo así que se iban a aburrir? Por lo tanto, chicas, les voy a enseñar lo que mi mamá está haciendo. ¿Qué, papi? Sí, ya. Yeah, I'm making the shrimp. Que sí, estoy haciendo el camarón. Mi mamá va a hacer un enfurtido, se llama enfurtido, ¿verdad? Uh-huh. Un enfurtido, algo así que se le echan zanahoria y chiles en vinagre, pero yo no sabía que primero lo tenías que poner en aceite y después de aquí le echas el vinagre. Uh-huh. Aquí, mira. Bueno, pues se los voy a enseñar, chicas. Pero por acá mi mamá ya cortó el chile y las zanahorias que van a ir adentro del enfurtido, y el coliflor. Ya lo compramos ya precocido. Estos ya están precocidos. ¿Y ajo también? ¿O ajo ya lo echaste aquí, dama? Oh, miren. ¿Cómo cuántos ajos le echaste? Uno, cuatro. Dos, tres, cuatro ajos. Y lo que es una cebolla, ¿verdad? Uh-huh. Lo que viene siendo una cebolla, chicas. Lo echas en aceite. Y luego lo vamos a seguir enseñando, ¿ok? Paso por paso. Miren, chicas. Mi mamá ya le echó la zanahoria, porque la zanahoria, ya dice mi mamá, que es lo más duro. Entonces ahorita ya tiene, yo diría ya tienen como unos 10 minutos o más, pero todavía la zanahoria está un poquito dura. Solo la tienes que dejar aquí hasta que la zanahoria esté poquito blandita, aunque no tan blandita, ¿verdad, mamá? Porque todavía le falta de coliflor. Pero miren, el olor está delicioso. ¿Eh? Como el avioncito. ¡Miu! Oh, como cuando huele. Y acá tiene el coliflor y todavía no echa los chiles. Los chiles los pones cuando ya más o menos. Más o menos, chicas. ¿Ok? Ok, chicas. Ya le agregó el chile. A ver, apachurra una zanahoria, mamá. ¿Ya? ¿Ya? Oh, sí. Todavía está durita, pero blandita. Ya. Ok, ya le agarramos. Pues, chicas, creo que ya les había dicho que mamá ya puso el chile. Ahora ya le agregó el... Un poquito, que lo que hierve poquito y ya. El coliflor, sí, nada más. O oh, ya le echaste ese vinagre. Sí, vinagre, ya. Y orégano. Sí, el orégano. Y ya es todo. Nada más que sal, hierva poquito. Sí, y ya. Y está listo, ¿verdad? Para ponerlo en una jarrita. Sí. Y por acá hice los camarones con mantequilla para Gael, porque desde ayer traía antojo. Porque andara embarazado. Este Gaelcito, chicas. Entonces, déjeme cortarle un limoncito. Y dárselo a mí. Miren cómo quedó. Chicas, yo probé el coliflor y está delicioso. Esta es una de dulzura. Ah, Iván, te doy sandía. ¿Sandía con limón? Dime con la mano, ¿sí o no? Ok.
Buenos días, chicas. Miren, abriendo la puerta y acabamos de recibir el paquete de Natalie. Ahorita que Natalie no lo abra. Pero este paquete, ella lo compró con su dinero que juntó para su cumpleaños. Y dijo, mami, yo quiero este juego. Y aunque yo creo que ya está muy grande para el juego, pero ella lo quiere. So, vamos a ver. ¿Qué agarraste? ¿Es eso mío? Yeah. No, I'm lying. Yes, ¿verdad que llegó bien, bien fast? Nos dijeron que 10 días y... It's been what? 3 days? Yeah. ¿Como 3 días? Ah. Y yo, mira, como sabe que va a salir la cama, mira, se está peinando. Ay, hombre, así sale. Dice el novio, me va a ver. No sea la mechuda. Kyle, look at what your sister got. I got my Nintendo. Buenos días, chicas. Aquí todavía son buenos días. Son las 9:30 de la mañana y venimos aquí a con Don Pancho. Pero mi mamá se bajó, nada más iba a ir a traer masa. Y no me bajé, chicas, porque mi mamá me dijo, así vete, hija, así vete. Pensando que no iba a encontrar mucha gente aquí. Y sí, hay mucha gente. Y yo traigo unos chorcitos, chicas, que no manche, no puedo bajar con estos. Miren, me le traigo unos chores así. O sea, mis chores están súper pequeños, chicas, y yo no iba a bajarme allí para que me vieran media nalga. Entonces, mi mamá se bajó. No, nada más íbamos a ir por masa porque ahí tenemos chicharrón con chile y vamos a hacer unas gorditas de chicharrón con chile ahorita. Ay, no, es que pura engordadera, les digo, chicas. Pura engordadera. Ay, qué bonita es la vida con tu mamá. Qué bonita es la vida tener a su madre ahí a un lado, chicas. De verdad, no solamente... Porque no vayan a decir, ay, convencida. Pero es tan bonito, chicas, que tu mami te cocine. No crean, a veces que yo, como pues mis especialidades son las que yo le hago a mi mamá. Le hago mis enchiladas verdes, mi mamá se las come. Eso es bien bonito, bonito ver que mi mamá también se come mi comida, chicas. Y que no está tan gacha, que le da el ok. Bonito tenerla allí, a platicar con ella, aunque no es mucho, ¿verdad? Pero sí, aprovechar cada momento que tengo con ella, chicas, porque la vida es muy corta, sino por todo lo que está pasando ahorita, chicas. Ahorita todos estamos en la línea de poder un día ya no levantarnos, ¿no? Y lo más triste es estar en el hospital y no poder ver a tus seres queridos, no poder despedirte de tus seres queridos. Le pido a Dios y a mi flaquita que nos cuide, que no nos desampare, que nos hagan visible con aquellos que nos quieran hacer daño. Y aprovechar cada momento con mi mamá, chicas, con mi familia, con mis hijos. Estamos en una temporada, en un tiempo tan duro, tan duro, chicas, que no me gusta hablar mucho de esto, ¿verdad? Porque pues, se me llega la nostalgia de solo pensar que algo puede suceder, pero aprovechar, es por eso que también nos ven a Karen, a mí, a su familia, a mi familia, juntos, porque no sabe uno no sabe, chicas, uno no sabe. Bueno, ahora sí, las dejo, chicas, porque yo creo que ya están fastidiadas de ver esta cara de Chucky. Pero ya, más al ratito me doy una arregladita. No me he metido a bañar, chicas, sí se les admito. No me he metido a bañar. Ay, cochina puerca. Pero es porque me voy a meter a la alberca porque la voy a limpiar. Y pues, ¿de qué sirve que me bañe, chicas, si me voy a meter a la alberca, no? Entonces me voy a meter a la alberca a limpiarla. Pero una vez que ya tenga la pancita llena. Porque como dicen, chicas, que pancita llena, corazón contento. Entonces es lo que voy a hacer. También quiero darle gracias, muchas gracias a todas esas hermosas que en mi último video tuve muchos comentarios positivos. La verdad, creo que no tuve más que como 2 negativos. De verdad, gracias, hermosas, gracias. Yo sé que pues no estamos subiendo súper rápido y no importa. A mí, yo siempre he dicho que para mí la fama, el rating, o sea, no, para mí no es lo más importante. Para mí lo más importante es poder comunicarme con ustedes, pasar un tiempo con ustedes, poder enseñarles un poquito de mi vida, porque todos somos diferentes, todos vivimos diferentes, chicas, pero a la misma vez vivimos iguales. Entonces, ¿a qué me refiero, chicas? Me refiero a que, ay, ¿saben qué? No me di cuenta que se escucha todo el rato el aire acondicionado. Y me van a estar
regañando. Me refiero a que todos tenemos como una chispa de diferencia en nuestra familia, en nuestra vida, pero a la misma vez a veces vivimos lo mismo. Y al ver a esa persona que dices, wow, you know, esa persona también vive como yo. O sea, esa persona no tiene que ser ni famosa, ni no famosa. Simplemente saber que alguien más, otro ser humano, también pasa por lo que tú pasas, es súper chévere, chicas. Es súper chévere saber que compartimos algo, ¿verdad? Igual, que en muchas maneras podemos ver y decir, oh, ok, ¿cómo lo superó? ¿Cómo lo... El problema, ¿cómo lo arregló? ¿Sí me entienden? No sé cómo explicarles, pero bueno. El chiste es de que yo pienso así. Yo pienso que todos nosotros tenemos vida diferente. Claro que tenemos una vida diferente, pero a la misma vez tenemos una vida igual. Entonces, como todos estamos con el miedo de este virus, y cómo estamos coping with it, cómo estamos llevando nuestra vida, sabiendo que pues a salir exponemos nuestra vida, sí, pero tenemos que salir, chicas, tenemos que salir, y no me refiero a que vayamos y nos vayamos a los bares y que vayamos de vacaciones, así donde haya mucha gente, eso no me refiero, chicas, me refiero a que tenemos que salir, no podemos estar en una burbuja, tampoco, porque eso nos puede matar también. Nada más estar en una burbuja pensando, oh, me va a suceder. Yo siempre he dicho y siempre diré que la persona que piensa positivo le pasan cosas positivas. De verdad, si ustedes no han leído el libro Secrets, ustedes no se han preparado mentalmente para ser tan positivos. Ese libro de verdad te enseña tantas cosas, y una de las más importantes es de ser positiva, de que todo lo que tú traigas a tu cabeza se va a lograr, así sea algo bonito o feo. O sea, si yo estoy así negativa, o sea, vamos a decir, yo digo, me va a parar la policía, porque la mente es tan fuerte, chicas, tan fuerte. Y bueno, ya llegó mi mamá, chicas, ya la voy a ayudar, ok, chicas, déjenme de bajarlas. Aquí están el chicharrón y las gorditas. Ya casi listas, chicas. Estamos invitando a Karen, pero que le da pena. Te tragues pena. Te tragues pena, ¿sí ves, Karen? No stress, all the waiting, I keep them waiting. Makeup on fleek, high heels, ripped jeans, they're all waiting. I'm on my way, yeah. Looking in the mirror at myself like, who that? Swag on 1,000 and my girls got my back. We just won the party, call me tequila shawty. We just won the party, yeah, yeah. You can bring your friends, we won't mind it. We just came to dance and go all night long. The look in your eyes, you can't hide it. Ooh, baby, I know I turn you on. You can bring your friends, we won't mind it. We just came to dance and go all night long. The look in your eyes, you can't hide it. Ooh, baby, I know I turn you on. When my friends pull around and they got the top down on our way, yeah. We're on our way, hey. Turn that music up, you know we don't give a what. On our way, yeah. We're on our way, hey. Pull up to the party like my name is the life. Tension so thick, you could cut with a knife. Ask me how I do that, been fly since way back. Ask me how I do that, yeah, 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 yeah. You can bring your friends, we won't mind it. We just came to dance and go all night long. The look in your eyes, you can't hide it. Ooh, baby, I know I turn you on. You can bring your friends, we won't mind it. We just came to dance and go.
Y chicas, sí, después de limpiar y limpiar y limpiar la alberca, ahora me fui a cortar el pasto, porque mientras lleno la alberca de agua, corto el pasto. No es que me force mi esposo, chicas, me gusta ser muy independiente y esto me llena de felicidad, de verdad. Me gusta cortar el pasto, me gusta tener mi casa limpia, entonces, pues, qué mejor que hacerlo, ¿no? Y aparte, ¿quién dijo que las mujeres no podemos hacer todo?